Buenos días, soy Luisa, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de la comida británica. Yo soy de Escocia, del Reino Unido, pero llevo muchos años viviendo en Madrid. Y una de las cosas que más echo de menos de mi país es la comida. En el Reino Unido hay unas comidas riquísimas. Y hoy os voy a enseñar unos cuantos. La primera cosa es fish and chips. Fish and chips es una comida riquísima. Se puede comprar esto en las tiendas de fish and chips. Y es pescado rebozado con patatas. El rebozado es súper crujiente y delicioso. Se puede comer los fish and chips con puré de guisantes también. La segunda comida es black pudding. Es como morcilla, lleva sangre de cerdo. Lleva sangre, cebolla, avena y grasa de cerdo. Pero hay mucha gente en el Reino Unido que lo llaman un superfood, como una comida súper, como que es muy saludable, está muy bien para la salud, que lleva mucho potasio, calcio, es lo que dicen. Entonces últimamente en el Reino Unido la gente está loca por el black pudding. Luego tenemos el Cullen's Skink. Esto es de mi país, esto es de Escocia. Es una sopa muy espesa de pescado, patatas y cebolla. Y es muy rico en invierno. Cuando hace frío, pues te calienta. Bueno, en el Reino Unido hace frío siempre, entonces lo puedes tomar incluso en verano. Luego tenemos el Scotch Egg. Esto es un huevo cocido rodeado de salchicha. Y luego una capa de pan rallado. Es la comida típica de un picnic. Luego tenemos steak and kidney pie. Esto es una empanada y dentro pues tienes carne de vaca y riñones también. Y se añade cerveza a la salsa también. A mí no me gusta pensar en comer los riñones, pero la verdad es que esa empanada es riquísima. Luego son Yorkshire pudding. Estos son deliciosos. Se puede poner salsa dentro o verduras dentro y son súper crujientes. Son como pastelitos de huevo, harina, leche y agua. Se hace como un rebozado y luego se pone en el horno. Estos pastelitos suben y son riquísimos. Me encantan. Luego tenemos Shepherd's Pie. Es como un pastel salado. La capa de abajo tiene carne picada, verdura y luego la capa de arriba tiene puré de patata. Es un plato de invierno y riquísimo también. Luego tenemos haggis. Haggis es de Escocia y esto es súper rico. Lleva el corazón, el hígado y los pulmones de una oveja, que es un poco asqueroso. Pero esto está mezclado con avena y especies y la verdad es que es muy rico. Si no piensas en lo que estás comiendo, es muy rico. Y por fin tenemos el desayuno inglés, que incluye salchichas, huevo, bacon, tomates, champiñones, las alubias en salsa de tomate. Y esto es un desayuno que te llena un mogollón y es súper rico. Bueno, hay muchísima comida británica que es súper rica. A mí me encanta la comida británica. Os aconsejo ir a Inglaterra o al Reino Unido, a Escocia, lo que sea, y comer y comer y comer, porque la verdad es que tiene mucha comida súper rica. A veces el Reino Unido tiene mala fama por tener comida de basura, pero no es verdad. Sí que hay muchos restaurantes que venden comida basura, pero la comida auténtica británica es comida sana y buena. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!